Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de mis artistas favoritos, se trata de Luis Caballero. Luis Caballero es un artista que nace en Bogotá el 27 de agosto de 1943. Fue un pintor y además de eso también fue dibujante. Luis Caballero es uno de los primeros artistas y pintores colombianos que habla abiertamente acerca de su homosexualidad y de hecho por eso va a ser uno de los artistas también más famosos. ¿Por qué? Porque va a generar un poco de escándalo, pero al mismo tiempo va a tener unas cualidades técnicas que son maravillosas. Caballero venía de una familia de escritores y de presidentes, como ustedes recordarán que son Eduardo Caballero Calderón y su hermano Antonio Caballero, seguramente muchos leyeron Sin Remedio. Esta familia de periodistas de hecho le va a ayudar muchísimo a Luis Caballero porque él desde muy pequeño va a tener de hecho bastante dinero y va a tener la oportunidad de viajar. Pasó su infancia y adolescencia entre Bogotá, París y Madrid y empieza a dibujar empujado por su padre porque lo llevaba al Museo del Prado y le decía que dibujara desde que era muy pequeñito. Tiene una cosa bien interesante y es que en 1957, a los 14 años, junto con su abuelita, que también era pintora, que era alumna del pintor reconocido Andrés de Santa María, la señora María Margarita Holguín, deciden que van a hacer un arreglo de una capilla que se llama la Santa María de los Ángeles. Ellos juntos hacen como tal esa restauración, imagínense a los 14 años. Y a los 18 años entra a estudiar artes en la Universidad de los Andes, en los que va a estar solo 2 años, entre 1961 y 1962. Allí va a tener una gran influencia de personajes que son muy importantes, como lo son Juan Antonio Roda, también pintor español, y la crítica de arte Marta Traba. Ser el papá de Luis Caballero nombrado como un embajador ante la UNESCO, toda la familia se va en principio a España y después a París. Por eso él va a tener que dejar la Universidad de los Andes. Tiene mucha suerte porque entra a estudiar en la Grand Comière, que va a estar en París. Y está allí entre 1963 y 1964. En esos años lo que va a hacer Luis Caballero es que se va a intercambiar correos, cartas, con diferentes alumnos que había conocido en la Universidad de los Andes. Entre esos, si ustedes buscan, incluso está publicado en internet, un libro que hizo Beatriz González con las cartas que tenía guardadas de Luis Caballero. Y con eso uno puede llegar a saber un poquito más acerca de la personalidad del autor. Yo, entre los textos, lo que más es relevante son varias anotaciones en las que habla acerca del miedo que tenía para no convertirse o que creía que no se podía convertir en un gran artista porque todos los días cuando iba a museos veía que había cuadros espectaculares que lo estaban rodeando y tenía el miedo de no tener ese talento que estaba esperando. En abril de 1966 Caballero tuvo su primera exposición individual. Se trata de una gran cantidad de dibujos que son de gran formato que expone en la Galerie du Tournesol, también en París. Y estos que eran 20 dibujos que se muestran allí, pues van a tener una gran acogida porque son bastante interesantes. Son figuras esquemáticas las que él va a hacer en ese momento. Desde esa época, ¿cómo funciona la imagen en Luis Caballero? Él lo que hace es que sintetiza las formas humanas, él solo hace forma humana, los hace anónimos, son cuerpos que no tienen muchos rasgos para reconocerlos y que parecen estar en medio de un abrazo. Cuando él habla acerca de esas figuras, pues los va a tomar como si fueran íconos.
y allí va a ir aumentando diferentes proporciones del cuerpo para enfatizar la monumentabilidad de, pues de estas figuras que está armando. Enseguida lo que va a hacer es que va a volver acá a Bogotá y la primera exposición individual que va a tener va a ser en el Museo de Arte Moderno que estaba funcionando en ese momento en la Universidad Nacional, como ya lo había mencionado antes, y que estaba comandado por Marta Traba, que era ella quien escogía los artistas que iban a exponer en esos lugares. Ahí, ella que cura la muestra, escoge 46 óleos, pasteles y crayolas sobre papel que se van a exponer y se van a referir a figuras expresionistas, porque lo que va a estar haciendo Caballero es que va a cambiar el cuerpo para hablar acerca de diferentes relaciones humanas que se van a generar con los gestos y que se van a llegar a la deformación del cuerpo para hablar acerca de sentimientos humanos. A mediados del mismo año, para 1966, va a pasar algo curioso y es que él contrae matrimonio con una chica que se llama Terry Guitar, que había conocido en Francia, en la academia, y ellos se casan en Estados Unidos. Ese matrimonio no va a durar mucho y va a ser porque después Luis Caballero va a descubrir que en realidad no está interesado en las mujeres. Para 1967, él va a ser contratado como profesor de pintura en la Universidad de los Andes y profesor de dibujo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Él va a tener una gran cantidad de alumnos e incluso en las partes, en los momentos de vida en los que está en París, él recibe a todas las personas que quieran llegar a su apartamento y les da la bienvenida allí. En el 68 se ganó un premio que es la Bienal Iberoamericana de Pintura en Medellín con un políptico que es gigantesco, se llama el políptico de Coltejer o la Cámara del Amor. Se trata en realidad de una caja gigantesca, son varios metros, que se puede abrir y cerrar. En las obras de estos años vamos a mezclar diferentes elementos como va a ser la frontalidad de algunas figuras junto con otros cuerpos que están contorsionados para solucionar la idea de la sugerencia de las relaciones sexuales. En principio en los cuadros van a aparecer tanto hombres como mujeres, pero en común respecto a cómo avanzan y crea la tensión con diferentes líneas van a aparecer después solo cuerpos masculinos. Pero carecían en principio, según él, de una carga emocional. Esa carga emocional de la que carecían estas figuras sistemáticas se va a empezar a desarrollar con los años. De hecho, lo que va a hacer Luis Caballero es que se va a poner a estudiar para poder llegar a unas figuras que van a ser un poquito diferentes. ¿Cómo sucede eso? En el 69 se radica en París, ahí todavía está casado, después de los 70 es que se va a divorciar, y desde 1970 empieza a observar figuras de historia del arte, como va a ser piezas del Renacimiento, sobre todo las piezas que son de tipo manierista, que son cuerpos que están agrandados, que están deformados por las posiciones, y que además de eso él empieza a hacer figuras que son mucho más realistas, ya no son cuerpos que son anónimos, sino que son cuerpos que muestran toda la musculatura, están en poses diferentes, y de hecho empieza a hacer piezas que son escorzos, que son las figuras en las cuales uno puede ver partes del cuerpo de diferentes distancias. Ahora, la línea se vuelve mucho más expresiva, hay mucho más movimiento y parece hacer juegos en los que con la perspectiva crea unas figuras que empiezan a ser bastante interesantes y parece que estén unas sobre otras. Su obra se empieza a relacionar cada vez más con ideas de la sexualidad y lo erótico, el placer, pero también con ideas del sufrimiento y con ideas acerca de la muerte. Según el mismo Luis Caballero, lo que sucede es que la educación que él recibe desde niño, desde pequeño, que era de tipo cristiano, va a hacer que él tenga un concepto con respecto a la sexualidad y el deseo que están ligados a la culpa.
porque sus deseos o sus preferencias con respecto al erotismo no estaban aceptadas dentro de la sociedad. Entonces él va a sentir todo el tiempo culpa y eso va a ser lo que le va a dar más sentimiento a las obras que va a hacer cuando está en su etapa madura, cuando acepta su homosexualidad. Esas imágenes que van a ser cuerpos que están, que son violentos, que están enfrentados, desgarrados, con escenas en las cuales se encuentra todo el tiempo un tipo de idea erótica. Y después va a empezar a hablar acerca del amor y el deseo. ¿Qué va a suceder? Él va a empezar a hacer imágenes muchísimas. En 1977 publicó un libro de litografías que se llama La Noche Oscura, que es el poema de San Juan de la Cruz. Y también va a hacer unas imágenes que ilustran cosas de Juana de Arco. A la idea de los 90s, sus dibujos empiezan a cambiar porque empiezan a alejarse de nuevo de la idea de, o bueno, del énfasis realista que ya había logrado. Son mucho más expresivos, con mucha más violencia, más imprecisos como tal en la gestual de la línea. Lo que va a suceder para 1995 es que Luis Caballero muere, según su familia, por un mal cerebroso que le va quitando funciones, y según otros textos que ustedes encuentran en internet, que algunas personas dicen que son chismes, va a morir de SIDA. Muchísimas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Cualquier pregunta o lo que ustedes quieran saber, me lo ponen allí abajo. Todavía falta muchísima más información. Los dibujos que hice para esta semana son varios, son 3. Un dibujo muy rápido, gestual, que es un desnudo, un torso desnudo. Otro que es un dibujo un poquito más largo, que de nuevo es un torso masculino desnudo. Hay uno que es más rápido que el otro. Y también van a encontrar el retrato en lápiz de Luis Caballero. También díganme si les gusta, si no les gusta, cómo creen que puedo mejorar. Muchísimas gracias.